¿Está grabando? No. Bueno. A ver quién sabe lo que es una suite ofimática. Hay gente que no me está mirando. Nada, ni una, tío. Es que no. ¿Alguien sabe lo que es una suite ofimática? No, ¿no? Suite. Bueno, pues antiguamente inventaban los programas por separado. Inventaban uno para hacer texto, otro para hacer tabla, otro para hacer. Y dijo Microsoft, Bill Gates dijo: no, 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 no. Bueno, antes lo dijo otro, pero bueno, Bill Gates, como lo copiaba todo, digamos, un talato en un programa y lo vendemos juntos. Inventó el Office, que el Office inventó, creó el Office, que es el Word, que es para hacer texto, el Excel, que es la hoja de cálculo. El Access, que es la base de datos, que todo eso lo vamos a ver. Y luego empezó a meter otras cosas, como el PowerPoint, cuando se pusieron de moda las presentaciones, ¿vale? Entonces, para que la gente aprendiera más fácil, ¿qué hizo? Que todos vayan igual, que tengan un aspecto parecido y que se pongan a hacer las mismas cosas. Entonces, vaya a ver que lo que vamos a hacer hoy no cuesta nada, porque pues ya lo hemos visto en Word. Mete una tabla, mete un gráfico, mete un vídeo, mete una foto, le da a insertar, incluso más fácil. Entonces, una vez que ha aprendido uno, lo demás es mucho más fácil. De hecho, el PowerPoint no lo vamos a cargar en 2 semanas, porque es que no tiene nada. Vamos, veremos cosas más avanzadas, pero no.